Estos hombres con más de 70 años fueron parte de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201, un pelotón conformado por 290 mexicanos, quienes fueron enviados en el año de 1942 a la Segunda Guerra Mundial. En el mes de mayo de 1942, submarinos hostiles atacaron y hundieron a los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro. Este injustificado acontecimiento provocó que se considerara la entrada de México en la guerra. Hoy, 18 de noviembre, luciendo su uniforme de gala, acudieron a la ceremonia de los 68 años del aniversario del retorno a la patria de la Fuerza Aérea Mexicana. Nos da gusto que todavía recuerden, sobre todo por los caídos ahí que cayeron, que sigan reconociendo. Es una historia de la Fuerza Aérea. Es la historia de la Fuerza Aérea que debe seguir adelante. Al sonido de los tambores y trompetas, se les brindó un pequeño homenaje a estos hombres que valientemente representaron a nuestro país. Asimismo, se les recordó a aquellos que en combate perdieron la vida. Giovanna Esquivel, Azteca Noticias.